Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a 7 Actualidad, este espacio de entrevistas en el que siempre contamos con el análisis de las personas que están en el día a día de la información, de las noticias de Granada y provincia. Hoy saludamos a José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, 19 años ya AG Granada ayudando a los emprendedores a tomar esa decisión de sacar adelante una empresa, un proyecto. Pues sí, la verdad es que se dice rápido, pero son muchos años ya los que lleva la asociación al frente, liderando el panorama del emprendimiento joven y de los jóvenes empresarios. ¿En qué líneas principales trabajáis con vuestros socios? Pues sobre todo nos distinguimos por la creación de oportunidades de negocio, ¿no? Nuestras líneas son muchas: la formación, la atención a nuestros asociados, distintos servicios que complementan las áreas de cualquier empresa, de cualquier negocio. Pero si tuviera que decir en qué nos destacamos, aparte de la representación institucional como asociación, es la creación de oportunidades de negocio. Organizáis eventos muy interesantes, también destinados, como no, a esos jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores. Vamos a hablar de uno de ellos, vamos a hablar de las Fuck Up Nights, que comienzan en abril. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque tiene que ver con el fracaso empresarial. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque es un formato muy chulo. La verdad es que siempre nos hemos distinguido en AG Granada por hacer cosas distintas, hacer cosas que nadie hace. Y en un panorama en donde pues ya los eventos están como muy trillados, todo el mundo ya hace networking e incluso esa palabra también huimos de la palabra networking, pues intentamos apostar por formatos y eventos totalmente distintos a algo que no se haya visto. Y en este caso, pues las Fuck Up Nights es uno de ellos. Es un evento para hablar de manera abierta y sincera sobre fracaso empresarial, algo nunca, nunca visto, ¿no? Algo que ningún empresario a priori nos planteamos, hablar de nuestras penurias, de nuestro fracaso. Esa forma de comunicar el fracaso, de contarlo de forma pública, seguramente ayudará precisamente a analizar los errores y a evitarlo. Claro, esa es la idea. De hecho, hay un informe reciente de la COE que dice, analizando un poco el panorama del emprendimiento, que el segundo motivo principal, aparte del económico, de por qué no, o sea, del motivo a no emprender, en el 45% de los casos es el miedo al fracaso. Entonces, ¿qué mejor idea que romper ese miedo al fracaso hablando de las cosas que se han hecho mal, de en qué hemos fracasado y sacando un aprendizaje para que eso no se vuelva, para que esos errores no se vuelvan a producir, ¿no? Unas Fuck Up Nights que van a contar con asesores de primer nivel en esta materia. Pues sí, el formato, ya te digo, es muy chulo porque es como si fuese una terapia de grupo, pero digamos llevada a un formato de evento con público, pero en donde hay tres ponentes que abren totalmente su historia a ese auditorio, cuentan su historia de, como digo, de fracaso y en este caso pues tenemos unos ponentes de primer nivel encabezados por el broker archiconocido Joseph Arram, y junto con dos empresarios locales de aquí de Granada que también van a contar su historia, ¿no? Son el 11 de abril, recuérdanos dónde se celebran. Pues se celebrará en el Teatro de Caja Granada Fundación, porque es un evento que está patrocinado por Bankia, y aparte es un espacio chulísimo que encaja muy bien con el formato, y como tú bien has dicho, será el 11 de abril a las 8 de la tarde. Uno de los principales retos, seguramente, a la hora de enfrentarse a emprender, a abrir un nuevo negocio, debe ser, José Antonio, el de la financiación, el de acceder al crédito, a la economía necesaria, sobre todo cuando no se cuentan con grandes recursos. Vosotros también asesoráis en ese sentido. ¿Cuáles son las principales vías de financiación a las que pueden tener acceso los jóvenes empresarios que quieren emprender? Pues la verdad es que está muy difícil. Es una de las tareas pendientes que sigue estando, porque la financiación privada pues está de difícil acceso, sobre todo para la primera fase de un emprendedor o la primera fase de cualquier proyecto empresarial. Ahí pues sí que hay programas de acompañamiento, de lanzamiento. Estamos pues acostumbrados a ver últimamente cómo hay proyectos privados de grandes corporaciones que lanzan sus propios centros pues como puede ser Lanzadera en Valencia, etcétera, y eso es lo que está ayudando a los jóvenes emprendedores. Aquí en Granada todavía estamos faltos de ese tipo de iniciativas y la privada pues está de difícil acceso. Aún así, pues tanto nosotros como la universidad, como los organismos que defendemos el emprendimiento, estamos ayudando y hay líneas de trabajo por ahí.
Precisamente en tiempo de crisis, uno de esos principales problemas que surge con la crisis es el acceso al crédito por parte de la banca privada, crisis que todavía deja sus estribaciones. ¿Se ha reducido un poco ese problema o sigue siendo, casi no lo venía ya confirmando, pero sigue siendo entonces bastante complicado acceder al crédito de la banca privada? Sí, pero sobre todo en eso, ¿no? En esas primeras fases de lanzamiento de un nuevo proyecto, de una nueva idea de negocio. Es verdad que en cuestión empresarial, cuando una actividad que ya está arrancada, que está funcionando, pues sí que se nota cierta apertura de los bancos y cierta apertura de la financiación. E incluso como asociación, pues sí que notamos cómo cada vez se nos acercan más entidades bancarias a colaborar con nosotros, a trabajar estrechamente y a ofrecer condiciones más ventajosas a los jóvenes empresarios, a los jóvenes emprendedores. O sea que en ese sentido hay algo más de manga, más difícil cuando estás empezando de cero, cuando tienes un proyecto, ahí hay mucho por hacer también, pero es verdad que si tu negocio está en activo, tu negocio funciona bien, pues sí que percibimos mejor, más apertura. Nosotros mismos como asociación hemos colaborado con muchas entidades bancarias, tenemos algunos convenios de colaboración con algunas de ellas. Y a lo largo de este año iremos lanzando también algún programa concreto, incluso formato de acompañamiento, de formación, de la mano pues de bancos de aquí y nacionales. ¿Y son las administraciones públicas una alternativa también en materia de financiación? Las subvenciones, concretamente, ¿ofrecen ese apoyo? Pues la verdad es que sí que ahí contamos con líneas muy interesantes y nosotros lo que ofrecemos a nuestros asociados es asesores que trabajan codo con codo con la asociación, que te ayudan a enfocar tu proyecto y tu empresa hacia esa línea de financiación y que te asesoran para conseguirla. Ahí sí que hay algunas líneas interesantes. Ahora pues hay programas sobre digitalización que son muy interesantes a la hora de lanzar un programa o mejorar la digitalización de tu empresa, ¿no? Se van lanzando líneas de ayuda a los cuales pues sí que se puede acceder y desde AGE pues ponemos todas las facilidades para eso. Ya sabe que uno de los elementos principales que se usa también en el lenguaje político, sobre todo ahora que estamos en pleno clima de precampaña electoral, es el del apoyo a los emprendedores. Se utiliza sistemáticamente también en los programas electorales. Yo quería preguntarte por eso, ¿es demasiado marketing político, demasiado lenguaje o realmente luego se aplican políticas reales y efectivas de apoyo a los jóvenes empresarios y a los emprendedores? Bueno, aquí en Andalucía se ha dado un paso con la ley de emprendimiento, pero es insuficiente. Nosotros mismos, pues, como asociación, ya no solo en Granada, sino AGE Andalucía ha presentado una batería de ideas y de propuestas bueno, que esperamos que se acojan y que sigan completando esa ley de emprendimiento. Pero, insisto, hay mucho por hacer. No digo que todo lo que se diga desde el nivel político sea, como tú dices, marketing, pero hay que yo siempre digo que hay que ir mucho más profundo. Lo que aquí falta es lo que falta es cultura emprendedora, ¿no? Lo que falta es que a los jóvenes, incluso me atrevería a decir desde el instituto, ¿no? El crear un negocio o el emprender sea una opción más en tu vida, ¿no? En ese momento en el que todos hemos pasado de qué hago con mi vida, hacia dónde voy, qué estudio esto, estudio lo otro. Emprender un negocio tendría que ser una opción y para eso tendríamos que hablar de empresa desde una edad muy temprana, ¿no? Y que eso vaya calando y que a partir de ahí, pues bueno, no todo el mundo tiene que ser empresario, pero al menos haya una base importante que haga cambiar nuestra sociedad. Si no empezamos desde ahí, desde lo más básico, difícilmente llegaremos a donde tenemos que llegar. Introducir, por tanto, la idea de generar negocio ya en el ámbito educativo y en edades más tempranas incluso lo que se hace, si es que se hace a algunos niveles, porque a veces lo que echan de menos también las asociaciones de empresarios es esa insistencia, ¿no? en la formación para crear empresarios. Efectivamente, la formación es importantísima y ahí pues hay buenos lazos con la universidad, por ejemplo, en donde sí que estamos colaborando estrechamente y donde al final el efecto se nota, ¿no? La universidad es capaz de hoy día generar proyectos que luego se convierten en empresas y eso se hace, pues como he dicho antes, trabajando, creando cultura de empresa. Hablábamos de la universidad, tenéis una relación especial también con la universidad en materia de emprendimiento. Lógicamente, para los jóvenes debe ser una oportunidad que Granada tenga una de las universidades más importantes de España. ¿Cómo trabajáis precisamente con esta institución para fomentar el emprendimiento? Pues nosotros lo tuvimos clarísimo, como bien has dicho, tenemos una de las universidades más importantes, muy numerosa a nivel de estudiantes, y desde luego,
siempre hemos visto y hemos tenido muy claro que era, iba a ser una fuente y que tiene que ser una fuente de creación de empresas y de proyectos. La universidad de por sí, liderado por UGR Emprendedora, ya tomó la iniciativa en su momento y nosotros lo que hemos hecho es sumar fuerzas con ellos. Hemos creado un convenio de colaboración muy interesante en donde AGE entra a formar parte también de la universidad y donde queremos ser el nexo de unión. Al final, cuando un universitario en edad de emprender tiene una idea, un proyecto de negocio, pues bueno, necesita que le ayuden y le asesoren a ponerlo en marcha. Si ese asesoramiento viene de la mano de empresarios que ya están consolidados, que están funcionando, empresarios o empresarias, pues tiene mayor éxito, seguramente tendrá mayor probabilidad de éxito. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Acompañar a esa gente a que salgan a la calle y a que sus proyectos se conviertan en realidad. Las tasas de empleabilidad de graduados universitarios, los datos que ofrece ese informe de empleabilidad que publica la propia Universidad de Granada, sitúan ese porcentaje en el 44%, seguramente mejorable y, ¿por qué no?, contribuyendo con esa idea de generar negocio. Desde luego que sí. Nosotros creemos 100% en ello y de hecho, pues una de las partes que recoge ese convenio es la creación, que ya lo hemos hecho, la creación de un equipo de mentores en todas las áreas que contempla una empresa: financiero, marketing, comercial, internacionalización. Y ahí, en cada una de esas áreas, tenemos un mentor o mentora, que es un empresario o empresaria de nuestra asociación y que ofrece gratuitamente su tiempo a los universitarios que quieran emprender para cualquier tipo de ayuda, consulta, formación o lo que necesiten. Y luego otra de las cosas que también recogemos en ese convenio es que los universitarios entren también a formar parte de la asociación, vivan nuestra asociación de una manera, pues bueno, gratuita también. Hemos lanzado una cuota, por decirlo así, que es preasociado, totalmente gratuita y que da acceso a cualquier persona de universidad a venir a eventos como por ejemplo el que hemos hablado, ¿no? El de las FAC at Night, y que eso también contribuye a lo que decíamos, ¿no? A la creación de cultura emprendedora. Alternativa también la creación de proyectos para combatir un problema como por ejemplo el de la sobrecualificación al que se encuentran muchos universitarios que salen de la universidad y se enfrentan a un mercado de trabajo que ofrece alternativas laborales que no son lo suficientemente, que no exigen las capacidades que ellos a lo mejor han acumulado durante sus años de estudio. Efectivamente, aparte, yo creo que también el UGR Emprendedora en este caso entra y nosotros con ellos pues entramos en una fase en donde todavía el universitario pues seguramente no ha terminado su estudio y complementa, ¿no? Seguramente también pueda enfocar su perfil o su especialización a áreas distintas si en ese transcurso pues ha descubierto una idea de negocio, ha visto la luz en un camino concreto y eso ayuda a lo que dicen, ¿no? A que esa gente cuando salga a la calle pues esté mucho más guiada, mucho más enfocada a la realidad o a la necesidad del mercado, tanto en lo laboral como a nivel de creación de empresa. Vamos a hablar también de impuestos, de fiscalidad. Yo quería preguntarle si tienen la sensación desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de que hay demasiada presión fiscal sobre las empresas, ya no sobre las grandes empresas, sino también sobre las pymes, que son un poco las que representan más a los proyectos que pueden generar en un inicio los emprendedores. Pues no puedo decir otra cosa que sí que la hay, y sobre todo pues a nivel como has dicho, de pymes, de autónomos. Se han hecho algo se ha mejorado, pero aún queda mucho, mucho camino, ¿no? Los autónomos y las pymes tienen que tener mucha más ayuda, rebajar su carga y su presión fiscal, sobre todo en las fases de inicio, en las fases en donde todavía pues esa empresa o ese autónomo no es capaz de generar negocio, de generar beneficios porque necesita seguir trabajando, necesita seguir vendiendo. Entonces, eso se tiene que adaptar y tiene que ser realista con la situación del empresario o de la empresaria. Eso, pues todavía no hemos llegado a ese nivel, igual que las trabas burocráticas, ¿no? Pues crear una nueva empresa, abrir un nuevo local, legalizaciones, pues sobre todo aquí en Granada, cuesta muchísimo y cada vez los plazos se alargan más.
y eso va en contra de la creación de tejido empresarial. Hablábamos antes de ese evento que dedican ustedes a analizar el fracaso en el ámbito del emprendimiento. ¿Pueden estar esas trabas administrativas precisamente detrás de ese miedo o de ese freno que se puede poner uno a veces antes de iniciar un proyecto? Pues seguramente estén, y seguramente esté esa, ya no solo el miedo, sino ese vértigo, ¿no? Al final, cuando una persona inicia cualquier proyecto, ya no hablemos solo de una empresa, ¿no? Pero da igual, cualquier idea, cualquier proyecto, eres un mar de dudas para lo que sea, y en este caso, pues imagínate. Yo creo que hay no solo miedo al fracaso, sino vértigo, vértigo a todo lo que tengo que hacer, a las trabas burocráticas, a la búsqueda de financiación, y ahí tenemos que arrimar el hombro y ayudar. Antes hablabas específicamente de Granada. ¿Qué nota le pondrías a Granada en cuanto a clima para emprender a nivel de acceso a la financiación, fiscalidad en este caso municipal o trabas administrativas con las que se encuentran los jóvenes que ponen proyectos en marcha? Pues yo no sabría decir una nota concreta. Yo lo veo muy difícil. Lo veo que tenemos mucho trabajo por hacer. No es fácil, ya te digo. No es fácil abrir un local, no es fácil emprender un negocio, no es fácil acceder a la financiación. Incluso pues, a nivel de suelo, pues tampoco tenemos la mejor situación posible. O sea, hay una serie, ¿no? Y bueno, y ahora pues parece que ya lo damos por hecho, ¿no? Que el AVE llega y que los transportes y que. Pero es que hay tanto pendiente todavía que si tengo que poner una nota general a ese clima, como tú dices, pues es imposible que sea una nota buena porque quedan muchas cosas por hacer. Mencionabas una de las claves, el AVE. La ausencia de infraestructuras tiene que hacer mucho daño al tejido empresarial. Desde luego que lo hace y esperemos que ahora se revierta, ¿no? Pero son muchos años, es mucho tiempo que recuperar y pierdes por el camino, pues pierdes competitividad. Pierde oportunidades y ese coste es muy alto. Entonces, bueno, ahora toca, pues eso, tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Ahora, pues hay que ser optimista, hay que ser positivo, hay que ponerle ganas y seguro que lo conseguiremos. ¿Hay una comunicación fluida entre AGE y, en este sentido, la parte política, es decir, las administraciones, las instituciones que gobiernan, en este caso hablamos a nivel local, para intentar revertir o poner una solución a estos problemas? Hay comunicación. AGE tiene un. Somos una asociación, por suerte, con una buena relación con todos los partidos políticos, con una buena relación con todas las instituciones. Siempre nos hemos mantenido de forma apolítica y por eso, pues también no tenemos ninguna traba con ningún partido ni ninguna entidad. Entonces, yo creo que eso favorece, pero insisto, también es verdad pues, que tampoco se dan las condiciones a nivel político, ya no solo aquí en Granada, sino a nivel regional o a nivel nacional, de estabilidad y de continuidad como para que cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier cosa que queramos poner en marcha y que traslademos, la oportunidad de trasladarla está. Pero luego, pues el clima político seguramente tampoco sea necesario. Esperemos que ahora, con el nuevo panorama que tenemos a raíz del cambio político en Andalucía, pues bueno, son oportunidades. Cualquier cambio significa oportunidad y ahí vamos a estar para verlo. Ese nuevo gobierno andaluz, por cierto, tiene entre algunas de sus medidas, la parte fiscal, la rebaja fiscal. ¿Coinciden entonces con esa idea? Pues vamos a verlo en qué se traduce y a partir de ahí pues estaremos como siempre para decir si es suficiente o no y si no pues seguir luchando para que lo sea. Granada basa una gran parte de su economía en el turismo y en la hostelería. ¿Creen ustedes desde la Asociación de Jóvenes Empresarios que se debe evolucionar hacia un tejido, hacia una estructura económica más apoyada, por ejemplo, en el I+D o en la industria? Desde luego, porque no podemos vivir solo del turismo, desde luego, hombre, como ciudad, Granada es una ciudad súper turística, tenemos la Alhambra, tenemos todas las características posibles para que el turismo sea un elemento económico potente, pero no se puede vivir solo del turismo, y a la muestra está los niveles de paro que tenemos. Entonces, a mí me parece bien ese camino que Granada parece que por fin ha tomado, ¿no? No del todo. Digamos, no del todo sólido, pero bueno, parece que se abre un camino con la ciencia, parece que se abre un camino con la investigación, con la universidad. A mí personalmente me gusta ese camino, pero bueno, hay que seguir explotándolo. Si hablamos del sector industrial, a veces da la sensación de que pensamos inmediatamente en grandes multinacionales, pero seguramente vosotros que estáis muy cerca de los jóvenes emprendedores, no es necesario crear una empresa gigantesca para aportar en lo que a industria se refiere o proyectos de tecnología, por ejemplo. No es necesario y a la muestra está, ¿no? Nosotros tenemos alguna empresa asociada del sector tecnológico,
que está trabajando en Granada y que está vendiendo por el medio mundo, ¿no? Y también tenemos pues alguna asociación o institución amiga, como puede ser ON Granada, que está haciendo también un papel importantísimo para poner en el mapa mundi a Granada como centro de la tecnología. O sea que ahí hay una, desde luego también hay una opción de futuro muy, muy interesante. Incluso fusionar sectores, porque por ejemplo, a nivel turístico, Granada se puede potenciar más si se utilizan, se me ocurre, herramientas digitales que ayuden a divulgar de una forma más precisa el valor patrimonial de esta ciudad. Pues, por ejemplo, todas las aplicaciones posibles que nos ofrece la tecnología pienso que hay que aprovecharlas. Quería preguntarle precisamente por esa economía basada en plataformas digitales. ¿Qué opinan ustedes del crecimiento de estas nuevas plataformas que ya están presentes prácticamente en todas las ciudades? Se me ocurre Glovo, Deliveroo, Uber. ¿Creen que es una buena alternativa para que crezca la economía y para que haya más oportunidades de negocio? Bueno, yo soy partidario de todas las de las nuevas ideas de negocio basadas sobre todo en la tecnología. Lo que, bueno, todo cambio, como he dicho antes, supone oportunidades, ¿no? Y lo que tenemos que reaccionar ante los cambios, sobre todo por las empresas que quizás se puedan ver afectadas, es a ponernos las pilas, ¿no? Cuando una empresa es capaz de lanzar una novedad o de hacer algo distinto, pues al resto le toca adaptarse o mejorar incluso, ¿no? Entonces, para mí todo eso es una oportunidad. Desde luego, el entorno digital ha ayudado a la creación de empresas, facilita el emprendimiento, pues porque al final los costes iniciales pues seguramente no son los mismos, son menores. Entonces, ahí se abre un panorama muy interesante. Yo creo que hay muchos ejemplos en Granada de empresas que lo están aprovechando. De hecho, en nuestra junta directiva, y fue premiado en nuestro premio el año pasado, Busco Extra, es un ejemplo, ¿no? De empresas, de empresarios de aquí de Granada. Que son capaces de tener un nombre importante dentro del mundo de las startups. Sin embargo, también se habla de que este apoyo a veces en las plataformas digitales provoca una pérdida de la calidad del empleo o competencia que algunos sectores califican como desleal contra otros elementos del mercado. Sí, lo que pasa es que bueno, creo que no podemos cerrarnos a las novedades y al impulso de la tecnología. Al final, eso no es que siempre se habla, ¿no? De la digitalización es el futuro, ni, ya no es el futuro, ya no es ni el presente, ya fue ayer, ¿no? Y lo que nos queda a los demás es adaptarnos, ¿no? A los cambios y a la competitividad. Siempre, a lo largo de la historia, siempre ha habido alguien que ha hecho algo distinto y ha hecho algo mejor que el anterior. Y a los que están en ese mercado, pues creo que les toca adaptarse, ¿no? Pues José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí en Granada, ha sido un placer contar contigo esta noche aquí en Siete Actualidad y poder analizar asuntos tan variados y que preocupan a los emprendedores y a la economía de esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, por acompañarnos en Siete Actualidad. Volvemos pronto con más entrevistas y con más personas que interesan en este día a día de las noticias en Granada.